No todos los animales son lindos y adorables. Algunos de ellos son demasiado peculiares para que nos sintamos cómodos abrazándolos. Desde la polihila del pus hasta la rata topo desnuda. Pero estos son 20 animales que tienen un aspecto demasiado espeluznante. Número 20. Polilla del pus. Es de hecho una criatura de aspecto extraño porque no esperarías que tuviera tanto pelo. Sus patas y cuerpo están cubiertos de un denso pelo blanco e incluso las alas parecen peludas. Y si bien es cierto que muchos animales tienen pelo en las alas como los pájaros, una polilla no es un pájaro. Hay algunas cosas que simplemente no parecen ir juntas y este es un ejemplo de eso. Oh, pero se vuelve mucho más extraño y salvaje porque verás a la polilla del pus en su forma final. Si las miras en sus primeras etapas, son igualmente extrañas. Las orugas pueden crecer rápidamente y convertirse en criaturas verdes y gordas con una cara roja que presenta dos ojos falsos. No es algo en lo que pienses cuando se trata de la oruga, pero hay más que solo esos globos oculares. Tienen colas que usarán para deshacerse de los depredadores que las ataquen. Y si eso falla, les dispararán ácido directamente. Sí. ¿En serio? Hay orugas que pueden disparar ácido y no tienen miedo de usarlo. Entonces, ¿qué aprendimos solo de esta entrada? Bueno, en pocas palabras, hay muchas criaturas que no lo parecen y, sin embargo, definitivamente existen. Nunca esperarías que una polilla esté completamente cubierta de pelo. Y, sin embargo, aquí tienes una. Y orugas que disparan ácido. Número 19. Glauco azul. Ahora pasaremos de la tierra al agua y hablaremos de una especie muy única, pero de aspecto muy extraño, conocida como Glaucus azul. También se le conoce como dragón azul e incluso ángel azul. Pero no te hagas ilusiones sobre montar en uno de estos animales porque, aunque su cuerpo parece enorme, cuando ves fotos de lo grande y ancho que es, en realidad no es tan grande. De hecho, la cosa solo crece hasta alcanzar una pulgada de largo y probablemente no sea lo que esperabas. Es muy probable que escuches esa frase muchas veces en este video. Y dado su nombre y su aspecto único, ¿puedes adivinar qué tipo de animal es? Bueno, la respuesta es babosa marina. Sí, es realmente así de simple, aunque no lo sea. Estos seres viven en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y son bastante distintivos, pero también son muy inteligentes en su forma de defenderse. Por ejemplo, la razón por la que tienen esquemas de colores tan brillantes no es para verse hermosos, sino porque reflejan los colores naturales de la superficie. Eso significa que desde arriba, los depredadores en realidad no pueden verlo si lo encontraran. Aunque se alimenta de presas, eso le da sus propiedades tóxicas, por lo que también les ayuda a mantenerse alejados. Y algunas de las cosas aterradoras que hacen, bueno, en realidad pueden almacenar las células urticantes de algo como la carabela portuguesa, y luego pueden concentrar ese aguijón para que sea en realidad más poderoso que el objeto del que se lo quitaron. Número 18. Pulpo Dumbo. Ahora bien, de nuevo, no voy a burlarme de esta criatura por su nombre. Tengo cierta integridad, ¿sabes? Además, la criatura conocida como el pulpo Dumbo no se llama así por su inteligencia, sino por sus orejas. De hecho, este es un pulpo que parece tener orejas colgantes. ¿Y qué elefantes de dibujos animados conocemos que tuvieran orejas grandes y caídas? Bueno, exactamente. Eso sería Dumbo. Probablemente te sientas mal por pensar que era una criatura estúpida. ¡Qué vergüenza! Algo que definitivamente no esperarías es que no es solo una criatura la que se llama así. Hay al menos 15 especies de pulpo Dumbo. Esa es una gran familia de criaturas de las profundidades marinas que deambulan por ahí. Y sí, lo has oído. Otra cosa sobre este pulpo de aspecto extraño es que, a pesar de su tamaño diminuto, vive en algunas de las partes más profundas del océano. Se sabe que frecuenta áreas a unos 13 pies por debajo del nivel del mar, lo que significa que está muy por debajo de la zona de medianoche o el lugar al que no llega la luz del sol. Eso también significa que las presiones a las que está sometido este pulpo son enormes y, sin embargo, vive en las aguas más profundas y oscuras sin problemas. Sin embargo, su aspecto es igual de extraño que el de la criatura, así como su forma de nadar.
se impulsa a través de sus orejas y luego los brazos que tiene dirigen al pulpo. Ah, y sus tentáculos, bueno, están todos unidos por una red de piel. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Pez ojo de barril. Ahora me quedaré con las profundidades del océano, principalmente porque quiero hablar de la fosa de las Marianas. Esta es una de las partes más profundas del océano en general y un lugar al que la humanidad solo ha podido llegar un puñado de veces. Cada vez que hemos ido a esa parte del océano, hemos encontrado algunas criaturas que no solo son alucinantes, sino que en realidad nos han confundido con su apariencia. Un ejemplo de ello es el pez ojo de barril. Este es un pez que tiene cabezas transparentes y ojos que miran constantemente hacia arriba. Pero, ¿por qué es eso? Bueno, la primera parte es porque dentro de la fosa, en realidad no hay luz. Como se señaló antes, hay un punto en el océano donde los rayos del sol ya no penetran en el agua. Eso se llama la zona de medianoche y termina justo por encima de los 10 pies bajo el nivel del mar. Se dice que la fosa de las Marianas está a más de 36 pies bajo el nivel del mar, lo que es una gran diferencia. La cabeza transparente permite que el pez absorba la poca luz que hay y luego la use para que el pez pueda estar atento a los depredadores que lo rodean. Dentro de la fosa hay muchos depredadores, por lo que tener cualquier tipo de ventaja como esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el pez barreleye en general, lo que incluye partes de su estilo reproductivo y cómo evolucionó para tener una cabeza literalmente transparente. Número 16. Tenrique rayado de Lolan. Hay varios lugares en el mundo que albergan una variedad de criaturas únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Parte de esa razón es la diversidad del paisaje y las condiciones que funcionan juntas para generar vida. Esa es una de las razones por las que la gente está tan desesperada por proteger esos lugares, porque la vida dentro de ellos probablemente no pueda vivir en ningún otro lugar. El tenrique rayado de las tierras bajas proviene de Madagascar, uno de esos lugares especiales que menciono, y es una criatura de aspecto muy extraño y, sin embargo, algo asombrosa. Comenzaré con lo primero que se te viene a la vista, que serían las espinas de su cuerpo. Esos cardos en su espalda son más importantes de lo que crees, ya que son pelos sensoriales y un mecanismo de defensa. Eso significa que lo ayuda a ser aún más consciente de su entorno. Además, esas púas se pueden usar para comunicarse entre sí y hacer sonidos agudos para hacer que los depredadores retrocedan. Si hablas de usar lo que tienes para hacer muchas cosas, bueno, ese sería un ejemplo. También tiene un sentido del olfato agudizado que le ayuda a saber cuándo hay depredadores cerca. Y el caso es que esta criatura tiene una amplia variedad de adaptaciones y evoluciones que la hacen bastante fascinante desde un punto de vista científico. Los científicos incluso han dicho que a veces tiene habilidades tan raras que ni siquiera saben cómo o por qué las tiene, lo que demuestra que todos necesitamos aprender un poco más sobre ellos. Al igual que otros animales de su especie, utilizan madrigueras para albergar a un grupo, y estos túneles interconectados los mantienen a salvo de los depredadores y también les proporcionan comodidad cuando necesitan descansar. Sin embargo, curiosamente, no se conocen realmente las cifras de su población. No se dice que estén en peligro de extinción, para que quede claro. Número 15. El pez murciélago de labios rojos. Ahora puedo decir que extrañaban a las criaturas marinas de aspecto extraño, así que les daré una que realmente vale la pena mirar, al menos por unos momentos. La siguiente criatura es una que se encontró en las Galápagos, que muchos de ustedes conocerán como un refugio para todo tipo de vida. El pez murciélago de labios rojos camina en lugar de nadar, y cuando realmente lo miras, oh sí, es muy extraño. Como sugiere el nombre, el pez murciélago tiene labios rojos brillantes, casi fluorescentes, que parecen como si hubiera comido recientemente una comida sangrienta, o tal vez estuviera usando un lápiz labial muy brillante y frunciendo los labios para un beso. Todos han escuchado la frase, eso es como ponerle lápiz labial a un cerdo, ¿verdad? Bueno, esta es una versión acuática de ese chiste en cierto modo. Fácilmente, lo más misterioso y extraño de la criatura es que el pez murciélago literalmente camina bajo el agua con sus aletas en lugar de nadar. Ahora bien,
Es cierto que existen todo tipo de métodos para nadar, y muchos de ellos parecen extraños, pero al menos eso es, ya saben, nadar. Número 14. La rana de cristal. ¿Recuerdan cuando hablé de un puñado de criaturas que pueden hacer que sus cuerpos sean transparentes? La rana de cristal es una de ellas. Y aunque su nombre no es 100% exacto, es lo suficientemente preciso como para pintar un cuadro. En concreto, al ver estas imágenes de la rana, pensarás que no es transparente en absoluto, ya que puedes ver fácilmente su interior debido a su coloración. Además, puede presentarse en una variedad de colores, lo que demuestra que no solo refleja su entorno. Pero eso es porque estás mirando la parte superior y lateral de la rana. La piel abdominal de algunos miembros de esta familia de ranas es en realidad transparente y translúcida. Las vísceras internas, incluido el corazón, el hígado y el tracto gastrointestinal, son visibles a través de la piel. Y si miras a la rana correcta, verás exactamente eso. Dicho esto, la gente está dispuesta a admitir que la rana de cristal no es precisa porque a veces su piel es más translúcida que transparente. Pero eso no significa que no sea una rana de aspecto extraño, porque absolutamente lo es. Sin embargo, esa rareza también puede tener un propósito cuando se lleva a cabo de la manera correcta. Ya sabes a dónde quiero llegar con esto, si recuerdas la clase de biología donde tenías que diseccionar una rana para ver cómo funcionaba todo. Número 13. Hormiga panda. Cuando escuchas el nombre de hormiga panda, es posible que pienses en una efusión entre dos criaturas que ya fueron nombradas antes, pero no te dejes influenciar tan fácilmente. Ponerle nombre a los animales no siempre es lo que crees. Y si no me crees, bueno, la broma es para ti porque esto no es un panda ni una hormiga. En realidad es una avispa, una de la que definitivamente querrás mantenerte alejado. Esta especie pertenece a una familia de avispas que en realidad cuenta con más de 3.000 especies dentro de ella. El hecho de que haya miles de avispas en una sola familia es horroroso. Estas avispas en particular tienen hembras muy únicas en términos de apariencia y habilidades. Por ejemplo, en realidad no tienen alas, por eso algunos las llaman hormigas y no avispas. Quiero decir, después de todo, estás acostumbrado a que las avispas vuelen y te persigan para picarte, ¿verdad? Bueno, estas no pueden hacer eso. Dicho esto, tienen una especie de pelaje, uno que es blanco y negro como un panda. Esa es la otra razón por la que tiene un nombre no tan preciso. Sin embargo, recordarás que dije que estas cosas son peligrosas. Eso es porque estas avispas son conocidas por su picadura increíblemente dolorosa. Algunos incluso las llaman la asesina de vacas. La otra razón para su coloración es que sirve como advertencia, una que está destinada a los depredadores que podrían intentar comérselas. Por ahora, llamaremos a esto otra evolución única de la que no estás exactamente seguro de cómo llegó a ser, pero claramente les funciona. Número 12. Cangrejo araña japonés. Los cangrejos tienen un aspecto extraño en general cuando lo piensas. En primer lugar, vienen en una variedad de formas, tamaños y colores para el deleite de los pescadores de cangrejos que ganan dinero con estos artículos. Y en segundo lugar, sus pinzas son bastante distintivas y algunas son lo suficientemente poderosas como para aplastar pájaros e incluso abrir cocos de un golpe. Pero si quieres el cangrejo más extraño de todos, solo puede haber uno. El cangrejo araña japonés es especial porque, honestamente, parece increíblemente grande cuando ves lo extendidas que pueden llegar a estar sus patas de un extremo al otro. Esta criatura se encuentra en las profundidades de las aguas de Japón, de ahí su nombre. Si eso no es obvio, es tan largo debido a sus patas que en realidad puede medir hasta 12 pies de largo desde una punta de la pata hasta la otra. Eso lo convierte en un cangrejo realmente grande. Algunas de las primeras personas que lo atraparon lo llamaron Crabsilla debido a lo enorme que era, y agradezco que hayan elegido el nombre obvio en este caso. Además, para ellos debe haber parecido un monstruo real de las películas que cobró vida. El problema, sin juego de palabras, es que no encontrarás a este cangrejo caminando por la playa. Al igual que otras especies de cangrejos, el cangrejo araña japonés puede descansar en lugares casi a 2.000 pies bajo el nivel del mar o puede estar muy cerca de la superficie a unos 160 pies. Pero, de nuevo, solo se encuentra en aguas japonesas, principalmente en lugares como Tokio, la bahía de Tokio y la prefectura de Kagoshima. Número 11.
murciélagos blancos hondureños. Los murciélagos son criaturas fascinantes y, por supuesto, han inspirado a uno de los mayores héroes que el mundo haya conocido. Pero estoy divagando. Cuando piensas en un murciélago, la mayoría de ustedes se imaginará un gran terror nocturno de alas negras. Algunos de ustedes pueden pensar erróneamente en entidades chupadoras de sangre, pero esas no existen. De cualquier manera, lo último que puede imaginar es un pequeño murciélago blanco con puntas anaranjadas que podría caber en la palma de su mano. Y ahora no estoy hablando de un murciélago bebé, estoy hablando de un murciélago blanco hondureño. Estos murciélagos son tan pequeños que, en su máximo, solo miden alrededor de 2 pulgadas de largo. Sus orejas, cara, nariz y partes de sus patas y alas son todas de color naranja brillante y casi no les crece pelo en sus alas negras. Así que básicamente no se parecen a ningún murciélago que hayas visto antes y eso los hace perfectos para esta lista. Además, como se ha señalado, la nariz se desprende del cuerpo del murciélago y eso técnicamente lo pone en la categoría de murciélago de nariz de hoja. Los murciélagos blancos hondureños viven solo en las selvas tropicales de tierras bajas del este de Honduras, el norte de Nicaragua, el este de Costa Rica y el oeste de Panamá. Encuentran una planta muy específica y luego hacen que se pliegue sobre sí misma para crear un lugar donde el murciélago pueda vivir solo o con otros. Y sí, literalmente hacen una tienda de campaña, una que está fuera del suelo y luego viven en ella. Número 10. El antílope sega. El antílope sega es una especie fascinante que, lamentablemente, se encuentra en peligro crítico de extinción. La población de estos animales ha experimentado una drástica disminución, principalmente debido a la caza indiscriminada, lo que ha resultado en una significativa reducción de sus hábitats naturales. Esta situación es alarmante y preocupante, ya que la pérdida de incluso uno más de sus reducidos hábitats podría empujar a la especie al borde de la extinción total. Actualmente, estos majestuosos animales se pueden encontrar en regiones específicas del suroeste de Rusia, Kazajistán, Mongolia y algunas áreas circundantes. Sin embargo, es importante destacar que en el pasado, su distribución era mucho más amplia, abarcando grandes extensiones de Asia y Europa. Esta reducción en su rango geográfico es un claro indicador de la presión que enfrentan estas criaturas. Lo que hace al antílope sega verdaderamente único es su característica física más distintiva, un hocico notablemente hinchado. Este rasgo peculiar no es meramente estético, sino que cumple una función vital. El antílope utiliza este hocico especializado para calentar el aire frío que inhala, permitiéndole sobrevivir en los entornos hostiles y fríos que habita. Esta adaptación es un testimonio de la increíble capacidad de la naturaleza para evolucionar en respuesta a desafíos ambientales específicos. Aunque para los ojos humanos el antílope sega puede parecer extraño o incluso irreal, su apariencia es el resultado de millones de años de evolución y adaptación. De hecho, su aspecto es tan singular que algunas personas, al ver fotografías de estos animales por primera vez, podrían dudar de su autenticidad, pensando que las imágenes han sido manipuladas digitalmente. Sin embargo, esta criatura extraordinaria es completamente real, representando uno de los muchos ejemplos fascinantes de la diversidad y maravilla del reino animal. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Atratochuana. La serpiente conocida como Atratochuana posee un nombre alternativo que resulta bastante peculiar y controvertido. Por respeto a la sensibilidad de algunos lectores, me abstendré de mencionarlo directamente, pero basta decir que hace referencia a una parte anatómica masculina. Esta denominación, aunque poco ortodoxa, no es producto de la imaginación, sino que surge de la apariencia inusual de esta criatura. Un vistazo a su forma corporal revela inmediatamente el origen de tan peculiar sobrenombre, lo cual ha generado cierta controversia entre los naturalistas más conservadores. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de esta especie es que, a pesar de su nombre coloquial y apariencia, no se trata en realidad de una serpiente. La Atratochuana pertenece a un grupo único de anfibios ápodos, es decir, sin extremidades, que han evolucionado para adoptar una forma serpentina.
Estos animales presentan características que los diferencian tanto de las serpientes como de otros anfibios, como la presencia de anillos cutáneos similares a los de ciertas lombrices de tierra. Esta convergencia evolutiva es un ejemplo sorprendente de cómo diferentes linajes pueden desarrollar morfologías similares en respuesta a presiones ambientales semejantes. Un aspecto particularmente notable de la Atratochuana es su tamaño excepcional. Esta especie destaca por ser aproximadamente el doble de grande que su pariente más cercano en tamaño, lo cual la convierte en un gigante dentro de su grupo taxonómico. Esta característica no solo la hace única, sino que también plantea interesantes preguntas sobre las presiones evolutivas que han llevado a tal gigantismo en su linaje. La existencia de criaturas tan singulares como la Atratochuana nos recuerda la asombrosa diversidad del reino animal y los intrincados caminos de la evolución. Aunque su apariencia pueda resultar desconcertante o incluso perturbadora para algunos, cada especie, por extraña que parezca, tiene su lugar en el complejo tapiz de la biodiversidad terrestre. El estudio de estos organismos únicos no solo amplía nuestro conocimiento científico, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones sobre la vida en nuestro planeta. Número 8. Tortugas mata-mata. A continuación, nos encontramos con la fascinante tortuga mata-mata, una criatura que desafía las expectativas convencionales sobre el aspecto de las tortugas. Esta especie singular merece una atención especial, no solo por su apariencia extraordinaria, sino también por sus habilidades sorprendentes. El caparazón de la tortuga mata-mata es una obra maestra del camuflaje natural, asemejándose a la perfección a un trozo de corteza áspera y desgastada. Su cabeza, por otro lado, evoca la imagen de hojas marchitas flotando en el agua, lo que demuestra una adaptación evolutiva ingeniosa para confundirse con su entorno. La estrategia de caza de la tortuga mata-mata es un testimonio de la astucia de la naturaleza. Con una paciencia inquebrantable, permanece inmóvil en el agua, sus aletas de piel ondulando suavemente como vegetación acuática. Esta quietud engañosa es parte integral de su técnica de caza. Cuando un pez desprevenido se acerca lo suficiente, la tortuga despliega una acción que parece sacada de una película de ciencia ficción. Extiende su cuello con una velocidad sorprendente, abre su boca desproporcionadamente grande y crea un poderoso vacío que succiona a su presa con una fuerza implacable. Es importante reconocer que la tortuga mata-mata no es simplemente otra especie más del vasto reino animal. Es un prodigio de la adaptación, un maestro del camuflaje y un cazador formidable con habilidades que podrían considerarse casi sobrenaturales en el mundo natural. Lejos de ser una tortuga común y corriente, la mata-mata es una maravilla evolutiva que desafía nuestras percepciones sobre las capacidades de estos reptiles. Su existencia nos recuerda que la naturaleza siempre tiene sorpresas guardadas, incluso en las criaturas que podríamos considerar ordinarias a primera vista. Número 7. Cerdo marino. Dado lo lejos que hemos avanzado en este recorrido por el fascinante mundo de las criaturas peculiares, ¿te atreverías a hacer conjeturas sobre la siguiente especie basándote únicamente en su nombre? Te aconsejo que no lo hagas, pues a estas alturas ya deberías haber aprendido que las apariencias engañan y los nombres pueden ser tremendamente engañosos. El cerdo marino, contrario a lo que su denominación pudiera sugerir, no guarda semejanza alguna con nuestros conocidos cerdos terrestres. En realidad, se trata de una especie fascinante de pepino de mar, cuyo aspecto desafía cualquier expectativa previa. Esta criatura marina destaca por su morfología única, particularmente por sus pies tubulares agrandados, que son en realidad apéndices inflables multifuncionales. Estos sorprendentes tentáculos no solo les sirven para desplazarse por su hábitat submarino, sino que también juegan un papel crucial en su alimentación. Esta versatilidad es un testimonio de la ingeniosa adaptación evolutiva de la especie. La razón detrás de esta peculiar configuración anatómica radica en su dieta especializada. Estos animales se alimentan principalmente de arena, de la cual extraen meticulosamente los nutrientes necesarios para su supervivencia. A pesar de su aspecto imponente y sus capacidades sorprendentes, el cerdo marino es una criatura relativamente pequeña.
Con una longitud máxima de apenas 15 centímetros, estos animales demuestran que el tamaño no lo es todo en el reino animal. Su eficiencia metabólica es notable, pues logran subsistir con cantidades aparentemente modestas de alimento en relación con su tamaño. Como si su apariencia general no fuera ya lo suficientemente intrigante, el cerdo marino nos reserva una última sorpresa anatómica. Alrededor de su boca se despliega un conjunto de 10 tentáculos adicionales. Esta característica, aunque pueda resultar desconcertante o incluso perturbadora para algunos observadores, es otro ejemplo de la asombrosa diversidad de formas que la vida puede adoptar en los océanos. La presencia de estos tentáculos orales probablemente esté relacionada con una mayor eficiencia en la captura y procesamiento de su alimento arenoso. En resumen, el cerdo marino es un recordatorio viviente de la increíble biodiversidad que albergan nuestros océanos y de cómo la evolución ha moldeado criaturas extraordinarias, capaces de prosperar en nichos ecológicos muy específicos. Su estudio nos ofrece valiosas lecciones sobre adaptación, eficiencia y la sorprendente variedad de formas de vida que aún quedan por descubrir en las profundidades marinas. Número 6. Geckos satánicos de cola de hoja. Siguen con criaturas con nombres extraños y engañosos. Ahora hablaré del gecko satánico de cola de hoja. ¿Por qué alguien pensaría que es inteligente ponerle nombre a una criatura que está más allá de mi comprensión? No es un diablo, un demonio o incluso un engendro de un señor oscuro. En realidad, se llama así por su combinación de colores. ¡Qué gracioso! De hecho, el gecko es una especie muy pequeña que reside en Madagascar. Y gracias a su coloración no demoníaca y al hecho de que su cola parece la punta de una hoja, puede camuflarse fácilmente en el entorno y mantenerse alejado de los depredadores. Luego, ese mismo camuflaje los ayuda cuando cazan a sus presas por la noche. Como si eso no fuera suficiente, en realidad saben cómo usar la imitación del sonido para engañar a los depredadores e incluso reducir sus sombras aplastándose en el suelo. Eso hace que sea un gecko muy inteligente. Número 5. Animales raros o capi. Y eso significa que encontrar uno puede ser especial. Y si eres una de las personas afortunadas que ve uno capi, es mejor que tomes una foto para demostrarlo. Se trata de una de las pocas especies del mundo que se sabe que son verdaderamente esquivas. Solo viven en partes muy específicas de África y rara vez son vistos por humanos. Como resultado, como puedes ver, cuando los encuentran, la gente se sorprende por su apariencia fusionada. Parecen como si algo hubiera tomado el cuerpo y el color de un caballo y luego se hubiera atado un par de patas de cebra. Pero adivina qué, en realidad son un antepasado de la jirafa. Y al igual que la jirafa, usan sus cuellos largos para comer hojas. Así que, de nuevo, si ves uno en la naturaleza, asegúrate de obtener un video o al menos una foto. Número 4. Topo de nariz de estrellas. Ahora te invito a reflexionar sobre alguien que conozcas que tenga una característica física peculiar que destaque notablemente, independientemente de si es visible a simple vista o no. Sin embargo, por muy singular que pueda ser esa característica, difícilmente se compararía con la extraordinaria anatomía del topo de nariz estrellada, una criatura que desafía nuestra comprensión convencional de la morfología animal. Este fascinante mamífero posee una característica verdaderamente única, una nariz que, a primera vista, podría confundirse con un conjunto de tentáculos en miniatura. Para ser más precisos, su hocico está adornado con 22 apéndices rosáceos y carnosos que se extienden radialmente desde el centro de su nariz, formando una estructura que se asemeja a una estrella viva y palpitante. Esta configuración nasal, lejos de ser una mera curiosidad, es crucial para el topo. Los apéndices son órganos sensoriales especializados, densamente poblados de terminaciones nerviosas. Esto convierte el hocico en un sofisticado instrumento de percepción, permitiendo al animal distinguir rápidamente entre alimento y no alimento. Esta adaptación es vital para su supervivencia subterránea. Además de su hocico único, el topo de nariz estrellada sorprende con habilidades inesperadas. A pesar de su adaptación subterránea, es un excelente nadador, incluso bajo el hielo. Esta versatilidad demuestra su increíble adaptabilidad y nos recuerda que en la naturaleza las apariencias pueden engañar.
El topo de nariz estrellada ejemplifica por qué no debemos juzgar precipitadamente basándonos en el aspecto exterior. Número 3. Ajolotes. Dependiendo de cuánto sepas sobre el reino animal, es posible que hayas estado esperando que el ajolote apareciera eventualmente. Y ahora aquí está. Sin duda, se trata de una de las criaturas más singulares del planeta y por diversas razones empezaré por la más obvia, su aspecto. Se trata de una criatura muy rara debido a su forma de crecer hasta convertirse en un animal terrestre y aún así conserva sus branquias. Por eso, aunque parezca que estaría bien en tierra firme, necesita estar en el agua. Los ajolotes se alimentan de una variedad de organismos acuáticos que incluyen peces, moluscos, insectos acuáticos y otros ajolotes. Son caníbales. ¡Qué mundo! Igualmente curioso es que solo se los encuentre en un lago de la Ciudad de México. Pero eso también es parte del problema porque ahora están en peligro crítico de extinción. Número 2. El tiburón duende. Y ahora, un momento de terror, porque en las profundidades de los océanos hay tiburones que nunca ven la luz del día. Y todos deberíamos estar agradecidos por eso, porque seres como el tiburón duende solo deberían verse en forma de imagen. Son casi demasiado aterradores para contemplarlos. Este es uno de los pocos peces que se conocen como fósiles vivientes, lo que significa que han existido durante millones de años y han sobrevivido a todo tipo de eventos de extinción. Pero lo que hace que el pez tenga un aspecto tan extraño y aterrador es en realidad su boca. Cuando esté listo para comer, no se limitará a morder un pez. Extenderá la boca fuera de su cuerpo para alcanzar a la presa y luego la sujetará y se la comerá. Así es, como un xenomorfo. Criaturas como esta son la razón por la que el mundo está condenado. Así que deberíamos seguir adelante. Número 1. Rata topo desnuda. Sí, la rata topo desnuda tiene un aspecto extraño. De hecho, tiene un aspecto extraño en algunos puntos. Pero lo que podría resultarte más extraño son las capacidades de esta rata topo desnuda. Fuera de una determinada caricatura de Disney Channel, son criaturas que rara vez, o nunca, contraen cáncer y pueden sobrevivir sin oxígeno durante minutos seguidos. Además, aparentemente tienen una esperanza de vida que va mucho más allá de lo que debería tener el roedor. Son tan especiales y alucinantes que algunas personas incluso han pasado décadas literalmente tratando de estudiar al animal para averiguar más sobre él, y todavía no entienden mucho en este momento. Todo esto demuestra que Ron Stoppable era un genio por tener una como mascota. Y eso es todo en lo que respecta al reino de las criaturas más singulares de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video.